mucho el fútbol, como a mí me gustaba de niño, inmediatamente empiezas a leer periódicos deportivos, sigues las crónicas de tu equipo y te das cuenta de algo que he seguido pensando y sigo pensando en estos momentos, que gran parte del mejor periodismo escrito de este país siempre lo han hecho los cronistas deportivos. A mí me fascinaban las crónicas de fútbol y me fascinaban las crónicas de boxeo, por ejemplo, que ahora ya no las publican, pero entonces sí, porque me parecía que están muy bien escritas. Hay muchas cosas, hay comparaciones entre la vida y el fútbol, muchísimas. Hay una cosa muy interesante que es la fusión de una ciudad con un equipo, ¿no? Eso es una cosa muy romántica y muy hermosa, ¿no? Como de repente una ciudad, a través de su equipo, encuentra una... se visibiliza, se construye como, casi como armonía, como colectivamente, ¿no? En torno a un equipo. Y ese equipo pasa a representar la ciudad en la mejor versión de una ciudad, ¿no? Y también pasa, claro, a deprimirse la ciudad cuando el equipo, pues yo he vivido mucho en Zaragoza, pues cuando el equipo va mal, pues se convierte en una depresión colectiva de toda la ciudad. Pero esa simbiosis entre ciudad y equipo de fútbol a mí me parece muy, una de las cosas más inquietantes y más misteriosas, ¿no? Y además se hereda de generación en generación. El portero es un héroe solitario que además es el encargado de defender a todo el equipo y en donde se la juega, ¿no? Sobre todo justo ante el penalti, ¿no? Es la prueba de fuego del portero, ¿no? O sea, el portero sin duda tiene unos valores literarios desde el punto de vista de la literatura. Yo me quedo con... Hombre, estaría entre el portero y el delantero centro, ¿no? Son dos figuras absolutamente, ¿cómo decir?, de una gran claridad y de una gran épica. Son figuras muy, muy, muy literarias, porque el portero es el gran defensor del bien común, ¿no? Que es Entonces, tú imagínate la épica en esos partidos en los que en el minuto 89 el portero sube a rematar un córner, ¿no? Y esa, por ejemplo, es como un tipo que sale como de su hábitat natural y se va a otro mundo. Ese es maravilloso. Tremendo. Cuando ves el portero, eso, lo que tú dices, cuando sube arriba en el último minuto a tratar, eso es un momento de una gran... Revolucionario. Es un momento revolucionario.